coach Nelson Colón and José Alvarado. Vamos a tomar un comentario de cada uno. We're going to take a quick comment from both of you. Then we'll do questions for José, quick, so that he can go back to shower, and then we'll stay with Nelson. So, quick comment from Nelson. Buenas noches a todos, primero que nada. Partido luchado, estoy contento con el esfuerzo, el trabajo que se hizo. Los muchachos dieron el máximo, se animó a tratar de jugar intenso defensivamente por 40 minutos, ser sólido, confiando en una rotación, ¿verdad?, de jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, en diferentes situaciones de juego. Creo que nuestro enemigo más grande en la noche de hoy fue el tercer parcial, donde creo que salimos un poquito flat, salimos sin energía temprano en el juego. En el tercer parcial nos anotaron varios triples, caímos abajo, no machamos la energía que ellos tenían y nos separamos un poco. Luego seguimos jugando, estos muchachos tienen un corazón, una energía y un deseo grande de representarnos y tratar de hacer siempre, jugar duro los 40 minutos, viramos un poquito en el juego, hicimos un push, pero Estados Unidos, ¿verdad?, con 12 rebotes ofensivos, 18 puntos en second chance points, y lanzaron más de 3 que 2, anotaron más triples que nosotros solamente 4 triples. Creo que eso fue suficiente para que ellos ganaran el partido de hoy. Okay, quick comment from José. Obviously the USA is a tough team, but we came out and we played our basketball. You just got to fix the little things. You know, we only got together for 3 days, you know, so it's a little hard to do that, but we get to learn and, you know, watch film and then get better. And now we focus on Monday. We focus on Mexico. So today was not our day, and we worry about Mexico Monday. Okay. So we're taking questions for Jose so that he can go shower. Jorge Figueroa, wait a second. Oh my God. You don't feel it? Hi, Jose. Jorge Figueroa from the Nova newspaper. Can you tell us about your injury? Are you hurt when you... Nah, I'm fine. It was just a hard fall. I'm probably a little dramatic. but I'm fine. It was just a hard fall, bruise. Nothing serious. Tell me about the crowd when you enter the game. There was an eruption when you entered. How do you feel with the reception you received tonight? I love it. They make me go. They make me play hard. I appreciate them. Like I said, I can't wait to get back in the building with them Monday. But they're the reason why I keep going. Jose, Raul Alzaga, there were only 11 assists collectively from Puerto Rico. What do you think the team has to do going forward against Mexico? That's on me. I'm a point guard, right? So for me to have, I think, one assist and or 4 assists and 1 turnover, so it's not good. So I got to be better on myself. You know, I feel like once I start sharing the ball started moving around. So that's on me, and I just got to look at film, like I said, and see what I could do better. For Leon Rivera, first game with the national team, how special was this moment for you? Man, amazing. You know, regardless of the outcome, I said this is a special moment for my life, for my family, and then the guys that's have the jersey on with me. You know, we're making memories, we're growing together, and, you know, we got a country on our side, so we're going to represent as best as we can. I know we didn't, you know, win today, but this is the beginning of a great start. You know, we're going to get a feel for each other, and we got a lot more games ahead of us. So I can't wait to, you know, get together again and keep playing with the guys. Jose, what adjustments do you think are necessary in order to beat Mexico on Monday? You know, rebound, you know, little things. You know, we're a really good team. You know, it's not like we got to figure out what we missing. We just did, you know, they did little things better than us today, and that's just how basketball goes. Some days is your day, some days not. But we need to help. The point guards need to help the guys box out. And, you know, like I said, we just need to focus on us. You know, we're really good. You know, we lost today,
But we're going to figure out how to win Monday. That's it? Okay. Thank you. Seguimiento a la pregunta de José Alvarado, lo que necesita hacer para ganar contra México, ya que pues los puntos valen para la clasificación al Mundial. Sabíamos que este partido iba a ser duro, complicado. Aceptamos un reto como grupo, creo que lo hicimos bien. Salimos con la victoria, pero nos sirve de preparación realmente para el partido ahora del lunes. Creo que tenemos que mejorar en las áreas de esfuerzo, el box out. Estamos hablando aquí de los fundamentos del juego, las cosas se supone que nos enseñan desde que tenemos 6, 8 años, es el box out. Las áreas de esfuerzo tenemos que tratar de ganarlas. Y como dijo José, en 3 días montar un sistema ofensivo, pues poquito lleva tiempo. Creo que este juego nos va a ayudar a fluir mejor para el lunes y mantenernos concentrados y enfocados. Ya no podemos hacer nada con este. Any given day, you win or you lose, but you have to be ready to learn. Y tenemos que estar preparados para ser mejor el lunes. Nelson, Sebastián Díaz, Zona 23 Sports. ¿Qué detalles ofensivos te llevas de este partido y qué quisieras mejorar de cara ante la escuadra mexicana? Bueno, tengo que ver el video, ¿verdad? Para ir a los detalles, que es lo que me estás hablando. Así por encima, pues tenemos que mover la bola, hacer más pases. No tengo la cantidad de pases que hicimos hoy. Tener un poco más paciencia, ver más jugadas, ver más movimiento de balón, más movimiento de cuerpos de lado a lado. A veces estamos muy parados en sin propósito. Combinar un poco más el juego en el poste. Cuando la bola lleva al poste, a Murphy, Condi, Ismael, pasaron cosas. Tenemos que tener paciencia, no todo puede ser de pick and roll, no todo puede ser saliendo de cortina, tenemos que combinar un poco más el juego y darnos esa oportunidad también. Nelson, Anthony Rojas de World Sports, ¿a qué le atribuyes que el juego terminara tan cerrado a pesar de que tuvimos un juego malo ofensivamente? ¿Y qué crees que podemos hacer? Sabemos que las emociones estaban en high, pero ¿qué tú crees que se puede hacer para mejorar eso para el juego del lunes? A veces tu fortaleza, a veces se puede convertir en tus debilidades si no te concentras. A veces somos emocionales y dejamos de ver el juego en el sense y empezamos a ver el juego con las emociones. Tenemos que estar un poco más centrados, no jugar tanto con las emociones del público o tratar de hacer jugadas grandes, sino tener disciplina ofensivamente y, como te dije, forzar a México a defender. Este equipo defensivamente es mucho más sólido. Son jugadores híbridos, 6-8, 6-7, de la 2 a la 3 a la 4, que pueden cambiar todo. Eso nos complica mucho el panorama. El equipo de México no tiene esas capacidades y el juego va a ser distinto en torno a esas situaciones de juego. Jugadores nuevos, caras nuevas. ¿Qué te pareció la ejecución de los jugadores nuevos? Yo creo que todo el mundo hizo un esfuerzo, todo el mundo trató. Sacar un juicio hoy de todo el mundo con solamente 3 entrenamientos es bien complicado. Ellos están haciendo un esfuerzo y yo lo agradezco. O sea, nosotros los entrenadores existimos porque los jugadores quieren jugar, porque se ponen el uniforme y hay compromiso. Y siento que hoy dimos un poquito más de lo que teníamos, no nos quitamos, seguimos intentando, empezamos a hacer otras cosas, salimos del box, como dicen los americanos, del plan, empezamos a trapear, a jugar defensas especiales, por ¿verdad? Por la energía y por las ganas que tiene este grupo de ganar. Pero creo que con más concentración de los muchachos jóvenes, no es fácil este escenario, salir aquí, jugar en casa, ¿verdad? Con la exigencia de nuestro público y las expectativas que hay en torno a nosotros. Yo creo que todos lo hicieron bien. Cometemos errores, los errores son parte del juego. Van a haber cosas buenas, van a haber cosas malas, pero es cómo te levantas de tus errores y tratas de ser mejor al otro día. Saludos, Nelson. Joel Ortiz de Primera Hora. Comentaste, está haciendo frío ahí en ese. Comentaste que cuando metieron la bola a la pintura con Condit y con Murphy, Romero.
Exacto. Pasaron cosas buenas y se vieron. Sí. Tal vez en el pasado o en el pasado reciente, el estilo de juego de Puerto Rico dependía más del tiro de tres. ¿Entiendes tú que eso puede ser una clave o algo que tú quieras implementar para el próximo partido contra México? O meter la bola más a la pintura, ya, ¿verdad? Viendo la actuación que tuvieron hoy. Y otra pregunta, quisiera que me hables del cuadro inicial que utilizaste, que me sorprendió, y creo que sorprendió a mucha gente que utilizara ese tipo de cuadro. El juego en el post, con el pasar del tiempo, está quedando atrás, ¿verdad? El baloncesto va en otra dirección de los triples, de jugar más rápido, jugar en el pace, tratar de anotar en los primeros 12 segundos, jugar temprano en la posesión para tener más toque y poder seguir tirando más. Ahí va el juego de baloncesto. Nosotros tenemos que decidir qué nos hace bien, qué nos hace mal, y ser realistas en una noche cuando, pues, la bola no estaba entrando, ¿verdad? Consistentemente del triple, pues tenemos que tener otras opciones y eso lo tenemos que trabajar. La segunda pregunta era el cuadro inicial. Bueno, ¿qué te digo? Tuvimos dos entrenamientos bien sólidos de scrimmage que jugamos, que tuvimos la oportunidad de competir. Y a mí me gustó, ¿verdad?, cómo se scrimió, cómo jugaron este grupo, y le dimos la oportunidad de comenzar a ver cómo lo hacían. Dándonos el veterano del equipo, el capitán, dándole la responsabilidad que tiene y trayendo a Alvarado, que es un profesional, diciendo: yo estoy aquí para aportar, yo no estoy aquí para el protagonismo, cuando me necesiten voy a estar listo. Y esas son las cosas que unen a los equipos, ¿verdad? No, lo más importante es jugar para Puerto Rico y no jugar por otras cosas. Y estamos agradecidos con Alvarado, salió del banco, nos dio energía, jugó muy bien. Y ahora, pues, como te dije, ver el video y ver reagruparnos para ver qué vamos a hacer para el próximo partido. Saludos, Nelson. Giovanni del Vocero. ¿Cómo evalúas el desempeño hoy de Gary Brown, considerando que en la mayoría de los momentos que Puerto Rico jugó más lento, estuvo Gary comandando el juego en cancha? Tengo que ver los videos, ¿verdad? Por así, por encimita, pues, te puedo decir, Gary estaba tratando de envolver más a sus compañeros, atacar el canasto para crear situaciones. No estaba en offensive mind, no estaba buscando anotar. Yo creo que José fue una contraparte, porque el juego le permitió anotar. Y entonces es una contrafigura, ¿verdad?, de lo que está haciendo el uno contra lo que estaba haciendo el otro. Y cuando vea el video y vea las situaciones ofensivas, pues vamos a tener un mejor panorama del performance individual de los muchachos. Bueno, tenemos que cerrar porque no tenemos Estados Unidos y se nos van. Mañana tenemos dos entrenamientos y un shooting practice para estar listo para el lunes. Okay. Gracias, gente. Okay.